Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Mis buenos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Les habla Pablo Jiménez y les doy la bienvenida a otra edición de Prediquemos, su podcast acerca de la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Nos acompaña hoy Enoc Osorio y él nos va a hablar de una forma de trabajar con grupos pequeños que se llama la estrategia de Jesús. Comencemos entonces con nuestra entrevista. Enoc, por favor, dele un saludo a nuestra audiencia y preséntese, por favor. Buenas tardes a todos ustedes. Les saluda con gusto el ministro Enoc Osorio de la ciudad de Mazatlán, ministro de la Asamblea Apostólica, pero específicamente estamos en la Iglesia La Misión en Mazatlán. Y aparte de trabajar en la estrategia de Jesús a través de nuestra congregación, bueno, tenemos un ministerio personal de matrimonios y familia donde andamos por diferentes ciudades y países ministrando esa área tan importante también. ¿Nos puede explicar qué es eso de la estrategia de Jesús? Muy bien, la estrategia de Jesús es una forma de trabajo que utiliza la Asamblea Apostólica. Tenemos un comité internacional que uno de los integrantes precisamente es Elías Páez. Y de alguna manera se puede considerar que el epicentro de la estrategia de Jesús y digamos que el lugar donde más ha crecido es en la ciudad de Mazatlán, en todo el mundo, en nuestra organización. Entonces es una forma de trabajo donde utilizamos algunos engranes que se, valga la redundancia, se van engranando, se van acomodando a través del año, de tal manera que nos permiten ganar mucha gente para Cristo y además pues entran en todo un proceso de discipulado en los grupos pequeños que ya iremos explicando en un momento más. Queremos indicar que la Iglesia La Misión de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús es pastoreada por el obispo Elías Páez de la Cerda. Es una iglesia que ahora está rondando los 1.600, 1.800 miembros y tiene más de 200 grupos pequeños en el área de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, en México. Enoc, ya hablamos en términos generales de que la estrategia de Jesús es una forma de trabajo con grupos pequeños y es una forma de canalizar el trabajo evangelístico y de discipulado de la iglesia. ¿Puede entrar en detalle hablándonos de cómo empieza y cuáles son las distintas etapas de la estrategia? Sí, claro que sí. Nosotros trabajamos con engranes. Los engranes tienen ciertas características. El primer engrane se llama estrategia espiritual. Y esto tiene que ver con que la Biblia dice que si no atamos al hombre fuerte, pues no podemos hacer lo que tenemos que hacer enseguida. Entonces, lo primero que hacemos es que este engrane en realidad está todo el año. Todo el año se trabaja en esta estrategia espiritual que tiene que ver con tres pasitos muy sencillos. Número uno, oración personal diaria. Cada uno de los miembros de la iglesia está comprometido con la oración, pidiendo al Señor, pues lógicamente, dirección, sanidad espiritual y que el Señor siga haciendo su obra. Número dos, pasito muy sencillo, es la oración semanal de todo el liderazgo. Todos los lunes tenemos una actividad de oración de 6:30 a 7:30, donde de alguna manera ahí recibimos los pormenores, las necesidades de intercesión. Y número tres, el siguiente paso es que una vez al mes nosotros hacemos una oración general. O como en nuestro caso ya andamos aproximadamente en 2,000 hermanos bautizados, entonces nos dividimos en zonas, estamos en redes y de alguna manera, si no podemos juntarnos todos en un mismo lugar, se reúnen por redes
y por lo menos una vez al mes cada red se reúne para estar orando ahí específicamente por todo el trabajo evangelístico, por todo el trabajo en las casas, por la ciudad, por los gobernantes de nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad muy hipersexualizada. Todos los puertos de por sí son puertos de mucho pecado, pero en la ciudad de Mazatlán, inclusive todos nuestros monumentos, casi todos, son pues figuras lujuriosas, desnudas, etcétera, etcétera. Entonces, también de alguna manera oramos por eso. Una vez que el ciclo se cierra, en este caso de este engrane, dura todo el año. Alguien pudiera decir, bueno, ya entramos del primer engrane al segundo, sí, ya vamos a entrar, pero este dura todo el año, no podemos dejar de orar. Mientras que no oremos, porque algunos piensan que estrategia de Jesús es como una varita mágica, que ya hacemos la estrategia de Jesús, seguimos la forma en que hace la iglesia la misión y vamos a crecer automáticamente. No, no, no. Tenemos que orar, tenemos que trabajar. Recuerdo que una ocasión le dijeron al pastor Elías en un evento que hacemos cada año que se llama EMIVI, que es Empoderando tu Misión con Visión, y vienen líderes de todo el mundo, y alguien se paró y preguntó, déjese de cosas, díganos la verdad, ¿cómo le hacen para crecer tanto? Entonces el pastor se rió y dijo, pues mucho trabajo, ¿verdad? Mucho trabajo, pero el trabajo tiene que ver con la estrategia. El segundo engrane se llama el ciclo evangelístico. Tiene que ver con que ahora la estrategia espiritual entra en un nivel de más intensidad, donde vamos a dar un banderazo de ayuno y oración por 40 días. En esos 40 días nosotros empezamos a orar por nuevas almas, por nuevos amigos, por nueva gente, por familia, por personas que quizás no hemos logrado de alguna manera traerlos a la casa de Dios. Entonces empezamos a orar. Y en la primera semana se nos entrega un separador bíblico con algunas líneas, 10 líneas. Nosotros usamos 10 líneas, donde nosotros en la primera semana nos comprometemos a anotar 10 personas. Esas 10 personas nosotros vamos a estar orando durante los 40 días para que el Señor haga la obra, que el Señor manifieste su poder. Entonces, la primera semana solamente es anotarlos y empezar a orar por ellos, por lo menos ayunar un día de la semana por esos 10. Algunas iglesias que utilizan la estrategia de Jesús utilizan 5 nombres. No está mal. Otros utilizan 3. Pero recuerde usted que en la medida de la posibilidad, si usted pone 3, quizás 2 estén fuera de la ciudad, y a lo mejor el otro se enfermó y entonces ya no van a poder ir. Entonces, si ponemos 10 personas y 2 andan fuera de la ciudad, uno se enfermó, pues tenemos todavía 7 posibilidades de éxito de asistencia a nuestros eventos. La segunda semana, después de haber anotado, tenemos que hacer una llamada a esa persona y decirle, mira, José, nosotros como iglesia te amamos y estamos pensando en ti, yo como tu amigo personal, como tu pariente, mira, yo estoy orando por ti, le he pedido al Señor que bendiga tu vida, que cuida tu familia, que bendiga tus finanzas, etcétera, etcétera. La primera entrada es que la gente se va a sorprender, ay, pues no, pues muchas gracias por no sabía que alguien estaba orando por mí. Y de entrada ya rompe ahí un hielo tremendo. Luego te hablo, estamos en contacto, Dios te bendiga. La tercera semana hay que tratar de visitarle. Hola, José, ¿qué tal? Mira, ¿te acuerdas que te dije que estaba orando por ti? No solo estoy orando por ti, sino que quise venir a saludarte, ¿cómo estás? Hace mucho que no nos vemos. A lo mejor le puede invitar un café, a lo mejor le puede acompañar a su casa, no sé. En la medida de lo posible, si se puede hacer una pequeña oración y ministración, sería fabuloso.
Si el lugar no lo permite, la situación no lo permite, está ocupado, no hay que perder el tiempo porque pues tampoco hay que afectar esa reunión. La cuarta semana, ya vamos y les llevamos una invitación. ¿Sabes qué? Tenemos un evento especial en nuestra iglesia, se llama el Día del Amigo, y así como tú y yo somos amigos, queremos que tú también seas amigo de Dios. El ser amigo de Dios cambia vidas, transforma vidas, y de repente, aparte que esa invitación está personalizada, dice José Díaz, y él ve su nombre, le dice qué día va a ser la actividad, dónde va a ser, el horario, etcétera, etcétera, pero está personalizada, tiene su nombre. Nosotros dejamos intencionalmente en la invitación un espacio en blanco para que uno, por lo menos en pluma, pueda poner el nombre. La quinta semana, bueno, ¿qué sucede en la quinta semana? Pues ya vamos por él. Oye, vengo por ti, vámonos a la fiesta. Porque está demostrado que si usted va por ellos, que si usted le dice, oye, a las 7 de la tarde es el evento, yo estoy ahí a las 6:20 por ti, es más fácil que vaya con usted a que vaya solo, porque le da vergüenza, porque no sabe, porque no tiene confianza y muchas otras cosas que el enemigo va a utilizar en contra para que la persona no asista a ese evento, ¿no? Entonces, por eso estamos orando, por eso la estrategia de espiritual. Una vez que lo llevamos al Día del Amigo, lo importante es capitalizar esa actividad. Nosotros hemos tenido algunos miles de personas en una sola actividad, pero el éxito del evento no está en llevarlos, sino tomarles datos a todos. Esto es bien importante porque, mire, ¿qué sucedía o qué sucede en la clásica campaña de evangelismo que todavía se siguen usando y son bendición? Gastamos mucho, pero resulta que no tomamos nota de quién vino, de dónde vino, quién lo trajo, está dispuesto a ir a un grupo de amistad, quiere que oremos por él, etcétera, etcétera. Entonces, si no capitalizamos ese esfuerzo, haga de cuenta que todo fue casi, casi en vano. Póngale que si llevamos 300, 200, depende del número de la congregación que ustedes sean, y se quedan 10, pues gloria a Dios, dice uno que se salve, gloria a Dios. Sí, pero si de 100 que vayan, logramos que 50, 70 se queden, ahí está gran parte del éxito. Algo bien interesante de lo que dices acerca de las campañas tradicionales. La mayor parte de la gente que va a una campaña ya es creyente. Y sí, muchas personas están un poquito alejadas de la fe. Y entonces, aún en las campañas, por ejemplo, en Puerto Rico se acostumbraba que las personas que pasaban al frente se le tomaba en una tarjeta el nombre y se les repartían a los pastores y a las iglesias que estaban respaldando la campaña. Pero la mayor parte de la gente que sí tenía una experiencia de fe iba a la iglesia de la persona que le invitó, no del pastor a quien le dieron la tarjeta. Claro. En ese sentido, lo que tú estás hablando es algo mucho más personalizado y es algo que se enfoca en la iglesia local y en las amistades no creyentes de los miembros de la iglesia local. Definitivamente, de ahí precisamente que llamamos que este es un día del amigo. Estamos enlazados de alguna manera. Jesús estaba enlazado en la amistad, en la reunión con algunos, con las casas, iba a sus casas, etcétera. De hecho, una vez que hemos tenido ya el Día del Amigo, el siguiente paso es llevarlos a un grupo de amistad. Y mire qué tremendo, porque la amistad tiene un peso que no logramos a veces En la congregación no hay oportunidad de relacionarnos tanto, podemos saludarnos, pero así nada más. Sin embargo, en un grupo de amistad o una célula de estudio bíblico, como le quiera llamar, algunos llaman grupos familiares, eso no hay problema, ¿no? Lo importante es que en un grupo de amistad hay una interacción de amigos.
Y mire qué importante, le voy a dar un testimonio rapidito de una madre que le dice a un pastor: pastor, vaya con mi hijo, regáñelo, él es un adolescente, se pasa casi las 24 horas encerrado en su recámara, se la pasa jugando, ahí come, ahí cena, a veces ni se baña porque está jugando, y vaya y regáñalo. Entonces el pastor fue a su casa y le dijo a la mamá: aquí viene el pastor a regañarte. Entonces imagínense el jovencito, ¿cómo lo iba a recibir? Pues sin ganas, ¿verdad? ¿A quién le gusta que lo regañen? Y menos un desconocido. Entonces el pastor llegó y se sentó con él y le dijo: hola, voy a decir un nombre X. Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? Y se sentó a un lado de él y dice: ¿qué haces? No, pues estoy jugando. ¿Y cómo se llama el juego? No, pues de esta manera. Y oye, ¿y cómo se gana o cómo se pierde? No, pues entonces empezó a interactuar con él. Estuvo como 2 horas ahí platicando con él. El muchacho ni volteaba a verlo porque estaba jugando, pero sí le contestaba. Entonces al final le dice: ¿sabes qué, Alberto? Dios te bendiga. Otro día vengo y te saludo. Ok. Se sale y la mamá le dice: ¿ya regañó a mi hijo? Le dijo: oiga, no, yo vine primero a hacerme amigo de su hijo. Es más fácil que si yo soy amigo de él, pueda yo platicar con él y quizás regañarlo o quizás decirle alguno de sus errores, que si yo llego y nada más con la espada desenvainada le lanzo alguna acusación. Entonces, cuando él estaba hablando con la mamá, el chico sale y le dice: pastor, gracias por su amistad. Un día voy a estar en su iglesia. Fíjese qué facilito con la amistad. Entonces, para nosotros la amistad o el grupo de amistad es también clave, porque ahí es donde vamos a interactuar con ellos, vamos a convivir, vamos a tener compañerismo, vamos a tener un momento de interacción, de oración, de palabra, de ministración, de alabanza, y también un pequeño convivio, porque, ¿verdad? Pues también Jesús comía con la gente de muchas maneras. El siguiente paso, lógicamente hay una calendarización para cada cosa. El siguiente paso es hacer un retiro de sanidad interior. Mucha gente fue al Día del Amigo, se gozó, mucha gente recibió, mucha gente lloró, mucha gente experimentó algo que nunca había sentido, y ya en el grupo de amistad hay la oportunidad: oye, eso que sentí yo nunca lo había, ¿qué es? Bueno, es el poder de Dios. Pero, sin embargo, todavía traen una serie de situaciones en su alma que no han renunciado ni han sido ministrados de una manera especial. Entonces hacemos un retiro de 2 días, un retiro donde ahí les ministramos sanidad interior. El primer día lo que hacemos es sacar todo eso malo que traen adentro, sacarles en la medida de lo posible y en lo que Dios también nos acompañe. Sanidad del alma, sanidad en la cuestión sexual, en la cuestión de la hechicería, en la cuestión de la brujería, los pactos satánicos y una serie de cosas tremendas, y tratamos de llevarlos a hacer un cambio en su vida. Entonces, el primer día es, yo a veces les digo, sacar, y discúlpenme si no le gusta, pero sacar el cucarachero que trae la gente. Y el segundo día ya es diferente. Ya, de hecho, el segundo día se ven cambios en la gente, expresiones, sonrisas. La gente está más participativa, más receptiva. Y ahí se trata de pura llenura. Les enseñamos lo que es la oración, les enseñamos lo que es el Espíritu Santo. Para ellos les explicamos lo que es en realidad servir al Señor, y luego también a lo que tiene que hacer en su vida a partir de esa sanidad que recibió en su alma. Una vez que eso termina, el mismo día tenemos que echar la carne al asador y tenemos que volver a tomar otra vez datos, hacer un filtro para ver cuántos están dispuestos a recibir una escuela de discipulado.
¿Cuántos recibieron de Dios? Pues muchos levantan la mano. ¿Cuántos les gustaría recibir más? Aprender un poquito más. Ahora bien, déjeme antes decir algo que se me estaba pasando de un retiro. Mire, ¿qué importancia tiene el retiro? El retiro precisamente es retirarse de todo lo que hay a su alrededor. Nosotros, en nuestro caso, hasta les pedimos o que nos entreguen su celular o que lo apaguen por lo menos o lo muteen para que no haya distracciones. Si ustedes se van a un lugar donde no hay internet, al campus, todavía mucho mejor, ¿verdad? Pero si no, lo que estamos queriendo entonces es que la gente se retire. Ahora, la importancia del retiro es que si una persona está yendo al templo 1, 2, 3, 10, 15 semanas y ha ido paulatinamente recibiendo, está muy bien. Pero ¿qué le parece si en 2 días pueda recibir de 10 hasta 16 conferencias? Depende del formato del evento, de la duración, de las posibilidades de cada lugar. Nosotros tenemos afortunadamente buena infraestructura. El hermano Pablo ha estado con nosotros. Tenemos la infraestructura para hacerlo de 2 días. ¿Y qué sucede? Bueno, la gente recibe 2 días completos, por lo menos puede recibir 12 conferencias. Y entonces imagínense 12 conferencias en 2 días, mientras que eso le haría tardar 3 meses. Entonces aceleramos el proceso del mover de Dios en la vida de la persona. El siguiente paso entonces ya es llevarlos a la escuela que nosotros le llamamos escuela Sígame, porque Jesús hace esa invitación para seguirle, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos en la escuela 4 pasos: nacer, crecer, madurar y multiplicar. Usamos la analogía de la siembra, la naturaleza, cómo tiene un proceso, cómo se va hilando todo. El sembrador, dice la Biblia, salió a sembrar. Entonces nosotros empezamos a sembrar desde días antes la semilla, pero ahora queremos que esa semilla brote. Ahora bien, nosotros podemos equivocarnos, pero la semilla de Dios, la palabra que se está implantando, es una semilla que no es estéril. La gente puede no hacernos caso a nosotros, pero a la palabra es algo totalmente distinto. Entonces, ¿qué sucede ahí en la escuela? Son 24 lecciones del nivel nacer, personas que no conocen de Dios, personas que o quizás han ido a otras iglesias, pero no han tenido un verdadero encuentro con Dios. A lo mejor inclusive llegaron a bautizarse, pero no entendieron porque no les discipularon. Nosotros, una de las ideas que nosotros manejamos muy enfáticas es queremos que la gente conozca la palabra y pueda no solo nacer en Cristo, sino que el siguiente paso son otras 24 lecciones de crecer. Vamos a hacerlos crecer en Cristo. Las primeras 24 tienen que ver con doctrina. ¿Qué enseña la palabra? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la oración? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué significa la muerte? Etcétera, etcétera. Pura doctrina. El siguiente paso es cómo crecer en nuestra relación con Dios y crecer en nuestra relación con los demás hermanos. Bien importante. ¿Cómo crecemos con ellos, con los demás hermanos? Ahora bien, una vez que se dan esos 2 pasos, normalmente cuando la gente termina el primer proceso de discipulado, que es nacer, luego dicen, yo ya quiero nacer de nuevo. Y nosotros predicamos, enseñamos que el nacimiento se da o se completa de alguna manera a través del bautismo. Normalmente cuando la gente termina el nivel nacer, ya están deseosos por entregar su vida de una manera total a Jesús. Ahora bien, especifico, cada cabeza es un mundo. La vida o el crecimiento en la vida cristiana en cada persona es un proceso diferente, mientras que hay personas que pueden en un ratito
cambiar su actitud, su mentalidad, todo. Hay personas que tardan en un proceso. Yo recuerdo en una ocasión que abrimos nuestra casa, la primera vez que abrimos nuestra casa para hacer un grupo de amistad, y aprovecho para decirles que el que abre su casa para un grupo de amistad, haga de cuenta que llevó el arca de Dios a su casa como Obed Edom, y Dios empieza a bendecirle de muchas maneras. Entonces, ¿qué sucede? Mi esposa invita a sus compañeras de trabajo. Una de ellas le dice, una licenciada le dice, oiga, señora Marta, o compañera Marta, amiga, no sé cómo le haya dicho, pero eran compañeras de trabajo, le dice, ¿y yo puedo traer visitas al grupo? Claro. Y trajo una visita la siguiente semana. Resultó que nos conocía, no en persona, pero sí nos conocía a través de su mamá. Era vecina de mi suegra y por eso nos ubicaba por lo menos, ¿no? Resulta que esta persona a los 3 meses estaba lista para bautizarse, y la que la trajo, pues no se ha bautizado todavía. Han pasado los años. Inclusive yo le digo, licenciada, usted ya ha ganado almas para Cristo, pero usted no se ha determinado a servir al Señor. Entonces, aclaro y especifico que solamente los que son bautizados pueden entrar al proceso de madurar y multiplicar. ¿Por qué esto es así? Bueno, el proceso de madurar y multiplicar, que también son 24 lecciones cada una, todo esto lleva un año de duración completa, desde la primera vez que empezaron a estudiar hasta que llegan a multiplicar, es un año. Pero lo importante es que en madurar y multiplicar ya estamos enseñando liderazgo. Déjeme decirle algo, desde que la gente llega con nosotros, nosotros ya le estamos diciendo, un día Dios te va a empezar a usar a ti para bendecir a otros, porque eso es lo que le dice el Señor, ¿verdad? A Abraham dice, te voy a bendecir, te voy a engrandecer, pero luego le dice, serás bendición. Y entonces nosotros, desde que la gente llega, ya le estamos diciendo, ustedes un día también van a bendecir. Entonces, cuando llegan al proceso de madurar, muchos de ellos ya quieren ser líderes. Lógicamente hay un proceso, no podemos ponerlos de líderes nada más porque sí. Una vez que la gente ya entra al proceso de madurar, el siguiente paso, independientemente, todavía no es líder, pudiera haber algunas excepciones muy particulares. Puede ser que algún hijo de un cristiano ya está en la iglesia, por ejemplo, los hijos de los pastores, ministros o un líder, y su hijo nació en la iglesia, y ahí sí podemos darle una pequeña oportunidad de empezar el liderazgo porque ya tiene una idea más clara de todo. Ahora bien, entonces los llevamos a una reunión semanal que se llama el MEET. MEET. ¿Qué quiere decir el MEET? Es ministración. ¿Se acuerdan que hace rato les decía en la estrategia espiritual que tiene que ver con la oración semanal? Lo primero era la oración personal, lo segundo es la oración semanal. Entonces aquí a estas personas ya les traemos a donde estamos todos los líderes semanalmente, y ahí les ministramos. Fíjese bien, ministramos no solo ahora la posibilidad, ahora ya son salvos, ya están bautizados, pero ahora ministramos para que ellos puedan ser líderes, para que ellos puedan crecer. Lo siguiente es ministrar, lo siguiente es empoderar. Les decimos todo lo que Dios va a hacer en su vida, cómo ellos van a ser ganadores de almas, cómo van a empezar a ministrar, cómo van a empezar a ganar gente, y los estamos empoderando. Damos una conferencia de liderazgo donde les empoderamos. Una vez que ministramos, empoderamos, luego evaluamos. ¿Qué quiere decir esto? Se dice que quien pone metas pero no las supervisa, pues no va a llegar a ningún lado. El profesor Pablo, el doctor Pablo, en ese sentido tiene esa facilidad, inclusive de abundar en el tema, que no es la idea del día de hoy, pero a lo mejor usted le ha escuchado. Entonces, si no supervisamos
cuántos líderes tenemos, cuántos asisten a la reunión, cuántos tuvieron la reunión, cuántas reuniones tuvimos en una semana. Nosotros creemos que andamos alrededor de las 3,000 personas en las casas que se reúnen cada semana. Tenemos aproximadamente 270. Andamos entre 260 y 270 de número de células. Entonces, reunimos un promedio de 3,000 personas adultas más los adolescentes y los niños. Ahora bien, tenemos, aclaro, tenemos células de adultos, tenemos células juveniles, tenemos células adolescentes, tenemos células de niños, niños que son líderes de otros niños, donde ellos dan su lección, ellos también tienen su nivel nacer kids, y luego también tenemos células específicas, por ejemplo, los doctores. Usted va a una célula o uno de los doctores, y los doctores, tienen enfermeras en sus casas, y aquello es un gusto de ver tanta gente preparada que están recibiendo al Señor y se están ganando muchas almas, ¿no? Tenemos células de músicos, etcétera. Entonces, ya evaluamos, decimos, ¿saben qué? Este cuatrimestre, nosotros nos manejamos por cuatrimestre, hacemos 3 ciclos en el año. Este cuatrimestre, vamos bien, vamos a seguir adelante. Y entonces viene lo que llamamos nosotros la fiesta de la cosecha o el día de los bautismos. Es un día especial. Es un día donde nos gozamos, donde vemos cómo Dios ha impactado la vida de la gente, donde vemos que todo el esfuerzo que hemos hecho es un conjunto, no es solo el pastor, no solo es un líder, somos toda una maquinaria de más de 300 líderes que estamos en la faena, y ver el número de personas que reciben al Señor, eso es un momento de júbilo tremendo. Por eso le llamamos la fiesta. Es una algarabía. Cerramos con una cena. Todo mundo convive. Todo mundo nos abrazamos. Hemos tenido cosechas espléndidas. Lo más que hemos logrado bautizar en un cuatrimestre son 84 hermanos en una sola ocasión. O sea, siempre hemos bautizado más de 100 en el cuatrimestre. Pero en una sola, digamos, red, lo más que hemos bautizado son 84 hermanos. Pero como tenemos en la cárcel también grupos de amistad, tenemos en centros de rehabilitación, tenemos en diversos lugares, tenemos en algunas obras evangelísticas en los pueblos, tenemos 5 obras. De esta iglesia han salido 11 iglesias ya, aunque somos consideradas una mega iglesia por tener más de 2,000 personas. Sin embargo, pues hemos permitido que otras congregaciones se establezcan a partir de nosotros, ¿verdad? O a partir de Iglesia La Misión. Y entonces, pues vamos bien, estamos gozosos, hemos recibido el gozo, pero hay algo más allá todavía, y que es el séptimo engrane, que se llama la excelencia. Ahí es donde todos tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible. Si yo abro mi casa, procuro que mi casa esté limpia. Si no tengo la economía para hacerles un asado, una carne asada, un bistec, pues por lo menos una agüita de limón si hace calor, un cafecito si hace frío, unos panecillos, según las posibilidades de cada quien. O también nosotros acostumbramos que entre todos, ¿verdad? Saben que yo la próxima semana traigo el platillo fuerte, otro trae la sopa, otro los frijolitos, y otro trae el desechable, alguien trae refrescos, así que no es tan caro en realidad cuando todos compartimos. Y bueno, ahora hay que hacer entonces todo con excelencia. El que barre, pues que barra, dice la Biblia, como para el Señor, porque a Cristo al Señor servís. El que trapea, el ujier que recibe, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Nos da gusto verle en esta
casa de oración. Dios les bendiga, permítame, le acomodo, le llevo a un lugar, etcétera. O sea, cada quien, el músico que se preparó para esa ocasión, el predicador viene preparado, el que va a iniciar. Es decir, todo tratar de llevarlo a un nivel de excelencia. Nuestra casa de oración, nuestro templo, o bueno, nuestro auditorio, tenemos un templo y tenemos un auditorio, ya no podemos usar el templo porque no cabemos. Aún así, en el templo, en el auditorio, que tenemos un cupo como para 1,400 máxima, ya muy, muy, muy apenitas, pues tenemos que hacer dos cultos porque no cabemos. Somos 2,000 bautizados más las visitas, pues imagínese, ¿no? Entonces, pero hay que hacerlo todo con excelencia. Si usted visita nuestras instalaciones, nuestro pastor es un hombre excelente que ha vertido esa mentalidad en todo el liderazgo, en toda la iglesia, de hacer bien todo. Nuestras instalaciones son excelentes, tenemos un poquito de todo. No es fácil, pero dice el hermano Elías Páez que cuando hay visión, Dios da la provisión. Y Mario Oseguera, que es otro pastor muy exitoso en Estados Unidos de grupos de amistad, y utiliza también la estrategia de Jesús o el ABC de la estrategia. Él dice que cuando hay visión, los recursos aparecen. ¿Cómo le hemos hecho a veces? Ni nosotros sabemos, pero Dios ha sido buenísimo con nosotros. Entonces, si nosotros queremos ser excelentes con el Señor también es excelente con nosotros. Termino con algo así a muy grosso modo, que es el octavo engrane, que se llama en inglés growth, plantación. Es decir, a nivel nacional, tenemos establecido un engrane donde estamos buscando que todo aquel que quiera servir al Señor y plantar una iglesia, en lugar de que plante una iglesia con el estilo tradicional, mejor empiece ya con la estrategia de Jesús. Es de ser. O con el ABC de la estrategia, para que después transicionar, porque eso es muy, muy difícil. Nosotros tuvimos que transicionar hace muchos años de entre el modelo, digamos, tradicional o natural o antiguo, como usted le quiera llamar, a una iglesia celular. Nuestra iglesia es totalmente celular, no se mueve nada que no sea de manera celular. Y si hay algún ministerio, tenemos 54 ministerios, hasta la última cuenta, ¿verdad? Porque de repente cuando nos pensamos ya hay uno o dos nuevos ministerios que el Señor nos da, pero todos los ministerios sumando almas, todos los ministerios, no se apoya a ningún ministerio que no esté trabajando para traer almas para Cristo. Y aquí entonces cabe señalar que en la estrategia de Jesús se habla de dos alas en el liderazgo. Una es que Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, esa es la primera ala del líder, y la otra dice, cumple tu ministerio. Es decir, en nuestra iglesia, ¿quieres ser músico? Perfecto, ¿eres músico? Gloria a Dios. Pero para servir en el ministerio de la alabanza, necesitas hacer obra de evangelista, porque esa es la razón de ser de la iglesia. El Señor dice, o nos dice el Señor a nosotros, hagamos discípulos, ve y haz discípulos. Entonces, si alguien no está, o por lo menos ganando almas, o por lo menos enrolado en un grupo de amistad, no tiene autorización para entrar a algún ministerio, sobre todo si el ministerio es visible. Entonces, a lo mejor puede estar en staff, a lo mejor puede estar ahí en algún área, pero no en un área visible. Y entonces plantación intenta que se abran nuevas iglesias. Nosotros hemos abierto o ganado 11 iglesias y ahorita tenemos 5 nuevas plantaciones que dependen de nuestra congregación. Ahora, si yo le digo que tenemos 2,000 bautizados, nuestras plantaciones no están incluidas en esa cantidad. Son punto y aparte. A esas no las contamos nosotros, porque un día
pues las vamos a entregar, ¿verdad?, a nuestra organización, y entonces un día van a contar, pero ya ante no entrar, como congregaciones, como una congregación, cuando ya tengan los elementos constitucionales para ser o que sea viable ser una congregación, pues nosotros no tenemos problema por bendecir a algún grupo, ¿verdad? Así que básicamente, de una manera muy, muy, tratando de ser muy, muy específico, eso es la estrategia de Jesús. Así que ha sido un gusto. No sé si haya alguna otra pregunta de parte del doctor Pablo Jiménez. Enoch, creo que tú has hecho un resumen excelente de lo que es el ABC de la estrategia. Y sé que hay algunos recursos escritos sobre eso que tú mismo, que eres artista gráfico, pues has ayudado en la confección de esos recursos. Me gustaría que más adelante pudiéramos tener alguna manera de hacer llegar esos recursos y ponerlos disponibles para las personas que tengan interés. Entre tanto, quiero darte las gracias. Gracias por todo lo que has hecho siempre por mí, por las atenciones que has tenido cuando voy a Mazatlán. Gracias por tu colaboración en todos los proyectos educativos. Pero te doy las gracias de manera especial porque sé que este podcast va a ser de mucha bendición a pastores, pastoras que se sienten atascados, atascadas en sus ministerios. Hace poco, precisamente, estaba hablando con un grupo de pastores y me estaban preguntando qué podemos hacer. Y ahí fue que yo decidí invitarte para que hables de la estrategia de Jesús, para tener algún tipo de material que ellos pudieran ver y que de esa manera puedan cobrar ánimo. Pero tiene que quedar algo claro, en el escrito está, en el libro del ABC de la estrategia está, y esto es uno de los temas que su pastor, el obispo Elías Páez de la Cerda, siempre repite. Todo comienza con una visión. Amén. Si no hay visión, usted no sabe para dónde vamos. Si no hay visión, no hay sentido de misión. Por lo tanto, todo comienza con una visión. ¿Y qué es la visión? Es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el futuro que Dios prefiere para nosotros? Así que te damos las gracias, Enoch, y esperamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que Dios te siga bendiciendo. Por favor, dale una palabra de despedida a la audiencia. Amén, hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes. Nuestra iglesia tiene a bien el que podemos ayudarles. Es una iglesia bendecidora. Creemos que en el dar hay mucha bendición. Estamos dispuestos a si alguno quiere, asesoría, mentoría, de manera totalmente gratuita. Somos todo un equipo pastoral de hermanos, ministros, compañeros en el ministerio que estamos dispuestos a ayudar en lo que sea posible. Si alguien quiere contactarnos, pues ahí por medio del hermano Pablo, él les hace saber y con gusto estamos para servir en todo lo que sea posible. Estamos solamente para servir y le decimos a Dios sea la gloria. Si usted ha sido bendecido con esta pequeña charla que el hermano preparó, el doctor Pablo, pues que Dios, a Dios sea la gloria. Dice la Biblia, no a nosotros, sino a tu nombre, Señor, sea dada la gloria. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les pague, hermano Pablo. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.